viaje hacia los sueños y lo imposible. Un deseo que un hombre convirtió en realidad. La magia del básquet te invita a viajar al pasado para descubrir el final de un trayecto. Una parte en el camino de Dražen Petrović que lo elevó a la categoría de leyenda en la NBA. Una fuerza indomable, uno de los mejores europeos de todos los tiempos, que vuelve a nosotros para que su juego jamás sea olvidado. El genio de Šibenik, el mago sin truco, el Mozart del baloncesto. Señoras y señores, el momento ha llegado. Recordando la historia, Dražen Petrović, la leyenda de Europa. Como en cada historia, viajemos al pasado. Irritante, provocador hasta la médula, todo un ganador, sin un ápice de compasión hacia el rival. Así era Dražen Petrović, uno de los más geniales jugadores de Europa, donde incluso su paso por el Real Madrid en tan solo una temporada ya dejaría huella para el resto de la historia. Desde la cibona de Zagreb a lo más alto, el más escolta por aquella época yugoslavo que tenía la virtud de hacer lo que quería con el balón, un baloncesto de fantasía listo siempre para minimizar a su rival. Y sería en Šibenik, en 1964, donde vendría al mundo un héroe del deporte que amamos. Petrović dirigió la selección de Yugoslavia, una de las mejores generaciones de la historia del baloncesto. Junto a Kukoč, Raja y Divac, lograrían imponerse ante grandes enemigos. Sin embargo, esas amistades construidas a fuego lento terminarían con diferencias insalvables por el conflicto territorial. Las tensiones comenzaron a surgir en el Mundial de 1990 en Argentina, un mal gesto de Divac hacia la bandera de Croacia y, sobre todo, la guerra, el gran y triste conflicto de Bosnia que haría perder muchísimas vidas y hacer estallar a una debilitada Yugoslavia. Amistades que sufrieron fracturas y que a la vez se harían más grandes hasta el punto de romperse. La identificación de Petrović con Croacia le haría granjearse numerosos enemigos, incluso con los que una vez llegaría a llamar hermano, Vlade Divac, compañero de NBA de Dražen Petrović. El 23 de enero de 1991, Petrović se convirtió en miembro de los New Jersey Nets, se uniría a un equipo que no había llegado a los playoffs desde 1986, y ahora tendría el sueño a la vez que el rookie de Rick Coleman. Inmediatamente, a Petrović se le daría la oportunidad que no encontraba en Portland Trail Blazers. Tanto era su afán de conseguir la gloria y el respeto, que llegaría a los 20 minutos por partido en los primeros encuentros. Su puntuación en los 43 duelos restantes aumentó a 12,6 puntos por partido. Una de las mejores relaciones de puntos por minutos en la liga. En la temporada siguiente y junto con Kenny Anderson, Petrović no se perdería ningún partido de la temporada regular. Su primera campaña completa con los Nets. Petro, como lo llamaron los estadounidenses, su determinación, trabajo duro y comportamiento agresivo en la élite lo establecieron como un líder del equipo. En 36,9 minutos en cancha promediaría 20,6 puntos. Lideraría a los Nets en tiros de campo y tiros libres. Y su porcentaje de encesto del 51% lo colocaría cerca de la cima de todos los escoltas de la NBA, con grandes campos de batalla contra los Chicago Bulls de Michael Jordan. Petrović estaba demostrando que podía dominar la NBA, algo impensable para un europeo en aquella época. Pero la gloria iba más allá de la liga americana. Bienvenidos a los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. La posibilidad de liderar a su selección ahora ya croata contra el mejor equipo jamás creado en los anales del baloncesto. Ese Dream Team liderado por Jordan, Magic y Bird, que pudieron contra Croacia en una final que sería recordada para siempre por las enormes figuras del baloncesto que se juntaron en aquella cancha. Dražen llegaría hasta los 24 puntos, haciendo increíbles duelos contra Michael Jordan, con una selección que parecía enchufada, pero que poco a poco iba perdiendo gas. Finalmente, a pesar de las heroicidades de Dražen y de grandes jugadas de miembros del equipo como Dino Raja, el equipo sucumbió hacia la fortaleza de los estadounidenses. Un resultado final de 117-85, pero por supuesto, una medalla de plata para casa. En ese momento, era el mejor jugador europeo de todos los tiempos. Lo había conseguido todo. Un respeto inolvidable en la NBA. El comenzar desde los 14 años sabiendo que tu sueño puede ser posible. El cosechar éxitos con grandes equipos en Europa. Y el ser testigo y coprotagonista de una de las mejores generaciones yugoslavas de toda la historia. Nombres que sonaban en todos los rincones de Europa e incluso del mundo entero. Pero Dražen tenía todo el poder y la gloria. Una fama bien merecida. Su constancia y trabajo duro en la cancha, el entrenar más que nadie, el hacer todo lo posible para ser el mejor. Pero aparte de todos los éxitos cosechados profesionalmente, aún seguía esa espina clavada, una guerra que estaba agotando psicológicamente al jugador. Él lo llevaba muy adentro. En la NBA encontró su sitio, un hueco privilegiado
para conseguir luchar por un anillo de campeón, con imágenes que siempre serían recordadas por otras leyendas. Los Nets habían llegado a playoffs registrando 14 victorias más que el año anterior. La siguiente temporada vio a Petrovic aumentar su promedio de anotaciones en 22,3 puntos por partido, el número 11 en el top de la liga. El 6 de diciembre sería nombrado MVP de la semana. El 24 de enero de 1993 lograría su mejor marca anotadora en la NBA con 44 puntos, con tan solo 23 tiros lanzados. Olajuwon se quedó perplejo de la asombrosa calidad del genio de Siveni, un espíritu de superación que le obligaba a tirar 500 tiros al día para seguir perfeccionando en su técnica. Así, lograría ser uno de los mejores triplistas en la década de los 90. La camiseta con el número 3 de los Nets era de las más vendidas, el tercer mejor porcentaje histórico de triples en la NBA, con 43,7%. Que no le daba miedo enfrentarse a grandes rivales. Su sueño era siempre superarles, ser el mejor, incluso contra Michael Jordan. Pura calidad. Una mejora en todos los aspectos que haría dejar huella en la NBA. Una gloria que le fue arrebatada prematuramente. Y es que a veces la historia puede llegar a sorprendernos. Petrovic murió en un accidente de coche en Berlín alrededor de las 5 y 20 de la tarde el lunes 7 de junio de 1993, 4 meses y medio antes de cumplir 29 años. Petrovic estaba durmiendo en el asiento del copiloto mientras su novia conducía. El objetivo era entrenar con la selección croata para la clasificación del Eurobásquet de 1993. Muchos decían que Drazen estaba dispuesto a abandonar la NBA. Las noticias sonaron en todo el mundo. Pero ahora uno de los mejores de todos los tiempos había fallecido. Participating in a tournament in Germany for his Croatian national team. Drazen was a true international basketball pioneer. The NBA and its players extend heartfelt condolences to his family and friends. Please join us in observing a moment of silence in memory of Drazen Petrovic. Su muerte fue devastadora y difícil de soportar para grandes compañeros. Una persona que dejó este mundo demasiado pronto. La huella que había logrado dejar en tan solo 4 años en la NBA era enorme. Pero sobre todo, su legendaria historia en Europa. Un mito que pasó a ser leyenda. Una camiseta número 3 de los Nets que hoy en día muchos siguen llevando como símbolo histórico y como homenaje a Drazen Petrovic. La mejor liga de baloncesto del mundo le concedió todos los honores dignos para el Mozart del baloncesto. Una camiseta retirada en lo más alto de los estadios en los Nets. El estadio de la Cibona pasó a llamarse Drazen Petrovic Basketball Hall el 4 de octubre de 1993 y la gran ciudad de Zagreb dedicaría una plaza en su nombre. La tumba de Petrovic en el cementerio Mirogoj se convertiría instantáneamente en un santuario para sus compatriotas y amantes del baloncesto que peregrinan simplemente para ver a su héroe. Pero sobre todo lo que perdurará por siempre fue su legado. Un europeo que consiguió abrir la puerta, demostrar que hay jugadores con gran talento que tienen la posibilidad de dominar la liga americana. Por ello nuestro gran protagonista fue incluido póstumamente al Basketball Hall of Fame en el año 2002. Pero sobre todo lo que él conseguiría fuera que el mundo jamás olvidara su nombre. Esto ha sido un mini documental de la magia del básquet para acabar una trilogía histórica de una leyenda europea y uno de los mejores de todo el mundo. Porque hoy en día, en el Barclays Center, sigue estando su apellido al lado de grandes como Julius Erving. Una tumba tal vez demasiado pequeña para todo lo que abarcaba este titán de la cancha. Porque allá donde esté, seguro que él sigue jugando, entrenando cada día más y más duro. Una historia que ha pasado de generación en generación y que nosotros jamás debemos dejarla caer en el olvido. La historia de un inconformista, de un talento puro, de alguien que supo que su destino sería algo grande. Un genio y a la vez un demonio con un balón de baloncesto. Conseguiría ganarse a un público y sobre todo, dejar impronta con cada una de las letras de su apellido. Y en donde acabaremos con una de las frases que más han perdurado en la historia universal. La fortuna siempre favorecerá a los valientes. Y eso
es lo que intentó demostrar Dražen Petrović todos los días de su vida, hasta el final.